Muy buenas noches, todos los auditores de Radio Casa Vercana. Estoy con un leve retorno, me parece. Ahí sí. ¿Cómo estás, Anita? Bien, bien, empezando el día viernes con hartas ganas, como buen viernes tiene que ser. Como buen viernes. ¿Qué? Si es que, no sé si te pasa, lunes, viernes, no hay más días. Es como, ¿qué pasó entre medio? A mí por lo menos se me está pasando la semana, pero no existen más días. El lunes, el miércoles y el viernes, los mejores días para estar aquí en Radio. Exactamente, los pasamos bien este miércoles con Claudita, se echó de menos Ale, ya va a volver. Con el tremendo invitado, el mejor psíquico de Perú. El próximo miércoles también voy a estar con Claudita, así que exactamente, lunes, miércoles y viernes, los mejores días, por supuesto, porque estamos en Radio Casa Vercana. Hablando de Casa Vercana, y entré como avión, no saluda a nadie, Claudita Jara, Ale Faría y Sofía, por supuesto, les mando un beso enorme. Y quiero contarles de los cursos de este fin de semana en Casa Vercana. Partimos este día sábado con un taller de cuidado facial. Es mañana sábado de 15 a 18 horas y lo facilita la encantadora de Camila Lira. ¿Ya? Vamos a llamar a Camila para que vuelva al programa. Ella estuvo con nosotros una vez. Vamos a decir que vuelva. Cami va a estar entonces con un taller de cuidado facial el día de mañana. Después nos saltamos al día domingo. El día domingo hay un taller online, todos son online, por supuesto, de numerología pitagórica. Es el día domingo, largo, es muy completo este curso, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y lo imparte la profe Yasna Huencho, dale, con numerología. El día domingo también hay otro taller, sanación integral de útero, muy interesante. Estuve leyendo la descripción del programa del taller, me pareció genial la mirada que le está dando la profesora, que es Skata Belly Dark, y ella lo va a dar el día domingo de 10 de la mañana a 13 horas. ¿Qué más hay el día domingo? Hay un taller de limpieza de los cuerpos energéticos con cruz egipcia de Ankh. Esto es el día domingo de 15 a 18 horas, con la profe Joana Galvez, también creo que fue de las primeras profesoras que estuvo en nuestro programa, un encanto, Joana. Y el día domingo, Camila Lira, se repite otro taller, va a ser perfumería mágica, el día domingo de 15 a 18 horas con la profe Camila Lira. Muchos de los talleres son grabados, o sea, son en vivo, pero quedan grabadas la clase, entonces puedes tomar más de uno, si quieres tomar varios al mismo tiempo, no hay problema. Toda esa información está en eventos de Casa Vercana, ahí encontrás quiénes son los profes, cuál es el programa, cuál es el precio, si queda grabada la clase o no, etc. Así que te metes en eventos de Casa Vercana y aparece toda la info. Voy a aprovechar también, antes de ir con nuestra invitada del día de hoy, de saludar a nuestros auspiciadores. Auspicia esta noche en casa Dimensión Quasar, desde que empezó esta noche en casa, así que nosotros queremos mucho, por supuesto, a esta empresa, este emprendimiento, que es de don Mario Giacchetti, el panelista, como le dice Anita. Mario tiene entonces, el fundador de Dimensión Quasar, un centro de estudios holísticos y esotéricos, y él está promocionando una formación en desarrollo del poder mental y protección psíquica tiene tres opciones, PM, AM y online, que esa online todavía no sé a qué hora exactamente, pero sé que parte el 1 de marzo de 7:30 a 9:30 de la noche. Y el martes 2 de marzo parte en horario AM de 10 a 12 del día. Esta formación dura 10 meses, es una clase semanal de 2 horas de duración. ¿Y para qué o a quiénes está dirigida esta formación? Está orientada a todos quienes están iniciando como terapeutas complementarios holísticos, los que comúnmente nos impregnamos de energías negativas originadas de personas que se atienden en consultas y quizás nos drenan algo de energía vital. Pero también está orientado para potenciar visualización creativa al momento de dar terapia a otros. Así que esta tremenda formación de desarrollo del poder mental y protección psíquica ya en 2 semanas más parte, 1 de marzo con el profe Mario Giacchetti.
otros talleres, otros cursos de Dimensión Quasar lo encontrás en Instagram como Dimensión-Quasar, en Facebook como Dimensión Quasar o directamente en su página web www.dimensión-quasar.cl. Una página web hermosa también, muy completa, muy detallada y clarísima, que es lo que uno espera al momento de ingresar a una página web, que quede todo clarísimo. Voy a aprovechar también de saludar a We Shine Woman. We Shine Woman es un concept store sustentable, una comunidad de mujeres emprendedoras que comparten el sueño de mejorar nuestro planeta. Comercializan marcas nacionales e internacionales que tienen el objetivo de ayudar a vivir en un mundo más sustentable. Las encontrás en Instagram como We Shine Woman, en Facebook como tienda We Shine Woman y en su página web www.weshinewoman.com. Todos los diseños, como por ejemplo ese que Anita nos está mostrando en pantalla, ese bolso increíble, fue realizado en Camboya, ¿ya? Y está hecho a mano, confeccionado de red de nylon, reutilizada, conceptos como reciclaje, supraciclaje y reutilización son la base de fabricación de estos productos. Es materia, es un gran trabajo social en Camboya, brindando un ambiente de trabajo positivo y justo, además de ofrecer cuidado infantil y educación gratuita a sus trabajadoras. Así que, ¿qué tienda más moderna con todo lo que es el Concept Store Sustentable? We Shine Woman. Nuestro último auspicio antes de pasar a nuestra invitada, tienda esotérica Hocus Pocus. Tienda esotérica para brujos y brujas modernas. La encontrás en Instagram como Hocus Pocus Tienda Esotérica y en Facebook también como tienda Hocus Pocus Tienda Esotérica. ¿Qué encontrás acá? Sahumerios, hierbas, velas, que estamos viendo ahí, cajas de ritual, de todo lo que necesitas, la verdad, para ser un brujo moderna, un brujo, una bruja moderna, velas de todo tipo, velas de forma, velas esotéricas. Y además, esta tienda tiene un 10% de descuento con los alumnos de Casa Vercana. Así que lo único que tenés que hacer es pedirle al profesor que te dé el código y después escribís a la tienda y te aplican el descuento del 10% en todos los productos. Así que si necesitas cualquier elemento para tus clases, Hocus Pocus Tienda Esotérica. Ahora, a ver, ¿dónde tengo por acá la información? Fernanda Villanueva. Fernanda es bióloga, licenciada en ciencias religiosas. Hace más de 25 años se dio cuenta de la importancia del conocimiento propio para evolucionar y se formó a través de diversos cursos en crecimiento personal siguiendo la línea de psicología transpersonal y Gestalt. También se informó en Reiki con el fin de ayudar a las personas y también a sí misma. Quiero que ella nos cuente un poquito más también. Fernanda, ¿estarás por ahí? Acuérdate de pinchar el botoncito, el micrófono. Aquí estoy. Ahí sí. ¿Cómo Hola. Estás? Muy bien. Feliz de estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Dónde estás en este momento físicamente? ¿En qué parte estás? En la playa, en Valparaíso, al sur de Valparaíso. Qué lindo. Vivo aquí vivo. ¿Como para Laguna Verde, ponerle en esa sí, zona? Sí, exactamente, Laguna Verde, aquí vivo. Me encanta. Sí, vivo en una cabañita chiquitita, es muy lindo, es un paraíso. Tengo mi huerto y aquí hago los cursos y ya no necesito más. ¿Qué más? La verdad es que eso es todo al final. ¿Qué más? Sí, sí. Qué bueno. Sí. Sé que estuviste mucho tiempo fuera de Chile también, ¿no es cierto? Volví hace 3 años, viví en España 15 años y ahora estoy aquí de regreso a mi país. He vivido mucho tiempo fuera, he vivido en Roma, he vivido en España, en Estados Unidos, pero ahora ya estoy definitivamente, creo, en mi país. Y ahora el derechito a Laguna Verde. Mira. Sí, maravilloso. Media ermitaña acá. Qué bueno, me encanta esa zona. Fer, maravilloso. Bueno, te ingresas al staff de profesores de Casa Vercana con muchos cursos. Estuve viendo algunos de los que vas a hacer. Después te voy a preguntar de eso. ¿Cuáles son y todo lo que los auditores quieren escuchar? ¿Qué cursos haces? La fecha, etcétera.
Pero hoy estamos aquí porque tú querías hablar de un tema, que es soltar el ego, ¿no? Exacto, sí. Entonces, según la pauta, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vas a hacer algún ejercicio, tengo entendido, y Sí. después nosotras retomamos, yo te hago un par de preguntas y recojo preguntas o inquietudes de algunos de los auditores que, por supuesto, puede hacer a través de Facebook de Casa Vercana. ¿Te parece? Entonces yo Perfecto. me retiro y te dejo un par de Perfecto. minutos. Perfecto. Gracias, Dale, Romina. nos Sí, vemos. sí, sí. Bueno, hola. Les quiero invitar a hacer un ejercicio. Había pensado hacerlo al final, pero creo que es mejor comenzar con él. La idea es que les voy a invitar a que cierren los ojos, cierren los ojos y se imaginen como una gran pantalla de computador todo el espacio interno. ¿Ya? Entonces les voy a invitar a que a esta carpeta, a esta pantalla vayan subiendo carpetas, vamos a ir creando carpetas. Entonces les voy a invitar a que creemos una primera carpeta con el mouse, vamos a ir, clic derecho, crear carpeta, y vamos a crear la carpeta de nuestra familia de origen. O sea, dígase padres, hermanos, abuelos, tíos. En esa carpeta vamos a meter todo lo que corresponde a hermanos, padres, tíos, abuelos, todo lo que corresponde a mi historia familiar de origen, no la actual, de dónde vengo. Entonces les invito a que en esa carpeta, con los ojos cerrados, metan todo lo que sea referente con la familia de origen. Una vez que hayamos hecho esto, vamos a dejar cerrada esa carpeta con todos esos elementos. Podemos volver después sobre ella, agregar si algo nos faltó. Y vamos a crear otra carpeta con el mouse y esta va a ser mi familia actual. Vale decir pareja, hijos, exacto, la familia con la que vivo actualmente. Ahí metemos todo lo que esté relacionado con mi familia actual. Y le llamo a esta carpeta mi familia actual. Ahora cerramos esta carpeta y vamos a abrir otra carpeta que va a ser nuestro mundo laboral. Así la vamos a titular esta carpeta. Y vamos a meter todo aquello que tiene que ver con nuestro mundo laboral. Jefes, compañeros de trabajo, el trabajo en sí, discusiones, cosas buenas, difíciles, toda mi historia laboral. Vamos llenando esta carpetita. Perfecto, ahora cerramos esta carpeta y abrimos una nueva carpeta se va a llamar Mis Amistades, Mis Amigos. Y en esta carpeta voy a meter todo lo que corresponde a mi vida amistosa, a mis amistades. Mantengo los ojos cerrados, cierro esta carpeta y ahora en esta gran pantalla voy a poner otra carpeta, voy a crear otra carpeta que dice referencia a todos mis hobbies, las cosas que me gusta hacer que no tienen que ver con mi trabajo ni con mi familia. Perfecto, cerramos esa carpeta y abrimos otra carpeta de varios, en la cual vamos a poner todo aquello que no estaba en esas otras carpetas y que sentimos que forma parte de eso que llamo yo, ¿eh?
y que no está ninguna contenido en ninguna carpeta de esas. Aquí va en los varios. Perfecto. Ahora les invito a observar un rato esta pantalla y volver, si algo se me ha quedado fuera, meterlo en la carpeta correspondiente. Familia de origen, familia actual, mundo laboral, amistades, hobbies, varios. Contemplamos esta carpeta, estas carpetas, vamos, cerramos, abrimos, la que me gusta más la abro más, vuelvo a repasarla. Un poco esta es la dinámica en esta gran pantalla que estamos visualizando. Ahora les voy a invitar a que se pongan sobre cualquiera de las carpetas que han creado y a golpe de clic vayan eliminando las carpetas, una a una, hasta quedar ante la pantalla vacía. Y ahí te invito a experimentar qué vas sintiendo mientras vas borrando las carpetas y mientras permaneces ante la pantalla vacía. ¿Qué vas experimentando? ¿Qué vas sintiendo? ¿Qué sientes al observar la pantalla en blanco de este gran computador? ¿Quién está ahí? ¿Qué queda? Me gustaría que si alguien pudiera poner lo que siente que queda, cómo se siente, cómo se experimenta al ver la pantalla vacía, o cómo sintió el tener que borrar algunas carpetas, si costó, si fue fácil, qué sensación queda después de borrarlas todas y quedar ante la pantalla vacía. Eso me gustaría quizás que lo pudieran compartir, para que después Romina me contara aquello que van compartiendo. Perfecto. Hasta aquí la actividad. Podemos pasar a la Anita. Ahí sí. No sé, Romina, si hay alguien que haya dicho algo, qué se experimentó, qué se sintió al tener esta pantalla vacía, qué se sintió al tener que borrar ciertas carpetas, eliminarlas de la pantalla. Yo voy a esperar retorno de Anita, si es que me podés convidar por ahí. Si no, dale, vamos a darle un poquito más de tiempo para que hagan sus comentarios, pero yo sí te puedo decir algo. La sensación de aferrarse, de decir, no, esa no, déjame con una que sea. Como, ya, una toque, los hobbies, como que digo, la primera que se puede ir, quizás. Claro. O la pega, cosas, por supuesto, así. Ya cuando entramos en el terreno más emocional o familiar, es como querer quedarse con algo. Esa es la sensación, pareciera que no sé si está bien o mal, ¿viste? Yo la planteo desde la sensación de lo que pudiera generar el tener que eliminar, ¿viste? Cosas. Eso es como lo que me puede generar a mí, digamos, de quedarme con algo. Dale. Tenemos algunas respuestas de la gente que nos está viendo a través de nuestro Facebook Live en Radio Casa Vercana y nos han respondido que hay, por ejemplo, Sofía Martínez le costó realizar el ejercicio. Oark Enríquez dice que sintió mucho caos. También tenemos a Chenda Gallardo, dice que siento que me tengo solo a mí, dice. Tiare Vale dice, al eliminar las carpetas se eliminó fácilmente en mi memoria, que quedé solo yo y quedé en paz.
nos cuentan. Paola Chávez también dice que sintió un poquito de angustia. Tenemos a Anita Muñoz que dice, fácil cerrar, se vio ella misma y estaba tranquila. Tenemos a Bárbara Nayel que dice que es raro, es difícil borrar, pero también es como una liberación. Ahí así siguen muchos comentarios, la gente nos está mandando muchos saludos también. Verónica Stay dice que sintió su estómago vacío, dolor de estómago. Sofía Martínez dice que no le costó. Y así, todas las personas con sus distintas sensaciones a través del ejercicio que nos hizo Fernanda. Muchas gracias, Anita. Perfecto. Bueno, es variado, Fernanda, las sensaciones. Esto suele suceder. Suele suceder, ¿por qué? Porque queremos retener. Queremos retener porque creemos que salvamos nuestra identidad. ¿Por qué? Porque creemos que esa es nuestra identidad. Todas esas carpetas me están refiriendo a esa soy yo. Por eso es normal que hay personas que al soltar se liberen y otras tengan angustia. Nada está bien ni mal. Simplemente son cosas que ocurren. Asumirlo. Es parte de la dinámica vital que aún tenemos. Porque el ego, que es lo que queríamos hablar hoy día... Sí, eso te quiero preguntar, ¿qué se entiende primero por ego? ¿Qué es el ego? Es lo que creo sobre mí. Es lo que yo creo sobre mí, es esa falsa identidad. Porque yo lo creo, ¿por qué? Porque distintas creencias, miedos, traumas, mi historia personal, han hecho que yo me ponga capas protectoras para salvar la vulnerabilidad con la que nos sentimos. Y al final creemos que somos eso. Vamos por la vida creyendo que soy eso, que soy todas esas carpetas, digamos, que eso soy yo y eso me define como ser, ¿no? Y olvidamos, en este ponernos capa, olvidamos quiénes somos de verdad. Nos identificamos con el ego. Ese es el gran problema. Cuando yo digo yo soy así, lo que estoy hablando son de barrotes mentales. El ego solo existe en la mente. Cuando dejo de pensar en él, vamos a hacer un pequeño ejercicio después de meditación, cuando dejo de pensar en el ego, no existe. Está solo en mi mente, es un ficticio. Exacto. Lo que existe, lo que queda es la presencia, el ser que soy. Eso. ¿Por qué entonces soltarlo? ¿Por qué soltar el ego? Es necesario soltarlo porque soltando todo eso que creemos ser, vamos a alcanzar lo que verdaderamente somos. Y no significa lo que muchas veces se ha dicho malamente de matar el ego, para nada. Muchas veces uno entiende matar el ego, no. Es necesario, necesitamos el ego para funcionar, obviamente, pero sano. ¿Y qué significa un ego sano? Un ego que está integrado, eso es lo que trabajo en mis talleres, ¿no? Un ego que está integrado. Entonces, retenemos, como les decía, porque creemos salvar la identidad, por eso queremos retener carpetas, porque eso soy yo. Pero cuando nos damos la cuenta que soltando sigue habiendo algo, por ahí alguien decía, me quedo tranquila, en paz, estoy yo, realmente está mi verdadero yo. Entonces es maravilloso, entonces probemos a soltar, porque en realidad... Dime. Te iba a preguntar, ¿cuál es entonces mi verdadera identidad? ¿O cómo saber es mi verdadera identidad? Claro, voy a contar una historia de la muñeca de sal. No sé si han visto una muñeca, había una historia, un cuento de una muñeca de sal, ¿cierto? Que estaba frente al mar y quería saber qué era el mar. Entonces le pregunta al mar, ¿quién eres? Y el mar le dice, entra. Y empieza a entrar y poco a poco siente cómo se aligera su cuerpo, cómo se va disolviendo, ¿no? Va disolviéndose y vuelve a preguntar, se empieza a asustar, pero ¿quién eres? Y siente silencio, quizá esa pantalla vacía que veíamos, silencio, nada, ¿no? Siente silencio. Y cuando quedan pocos granos ya de sal por disolverse, la muñeca de sal exclama, ahora ya sé quién soy. Cuando realmente te disuelves y reconoces que tú eres todo. Y te reconoce en el todo. Yo me gusta mucho explicar esto de nosotros somos seres que venimos de... Somos vida, digamos, somos ser, somos fuente, que venimos de la fuente inicial, energía, lo que queramos decir, y volvemos ahí.
¿Qué es la vida? La vida es un paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis en la cual tomamos un cuerpo-mente, en la cual esta vida que somos, no que tenemos, porque no tenemos vida, somos vida, esta vida toma una forma, en mi caso Fernanda, en tu caso Romina, en tu caso Lanita, ¿cierto? Toma una forma, esta vida, pero después la deja, pero sigue la misma vida, la vida sigue fluyendo, toma otras formas. La vida nunca, no hay nada contrario a la vida, me encanta decir esto. No hay nada contrario. ¿Qué creen ustedes que es contrario a la vida? Para ustedes. Dejamos la pregunta hecha, si alguien nos quiere ir complementando y hacer de esto, ya que estamos un viernes, esta noche en casa, y somos parte, ¿no es cierto?, de esta comunidad hermosa que está Sabercana, y si quieren sumar a nuestra conversación, está abierto el espacio. Es disolverse, es como la mezcla del desprenderse, ¿no es cierto?, dejar exacto. De... Exacto, es lo mismo que las carpetas, lo mismo. Claro. Lo mismo. Estoy pensando al mismo tiempo que estoy tratando de mantener la conversación. No debo hacer eso, quizás haga. Después tengo que ir a reflexionar. Recuerdo a todos que los que no pudieron hoy día conectarse o quieren repetir el programa, lo pueden hacer después en nuestro canal de YouTube. Cada vez que invitamos a un profe y hace un ejercicio, siempre les decimos a nuestros auditores, háganlo después tranquilo, lo pueden repetir las veces que ustedes quieran, y por supuesto, esa era la idea, ¿no es cierto?, que quede claro. Esta meditación, este ejercicio, y después lo puedan hacer con mucha más tranquilidad que ahora. ¿Cuál es? Hablamos de qué es mi verdadera identidad. Después, ¿cómo experimentar esta verdadera identidad? Claro, antes de eso, retomar si había algo contrario a la muerte, a la vida. ¿Qué había? Entonces, no sé si alguien ha respondido. Normalmente a mí me dicen la muerte, no. Contrario a la vida no hay nada, porque solo hay vida manifestándose de distintas formas. Somos vida. Contrario a la muerte es el nacimiento. Ese paréntesis, ¿no? Nacemos y morimos, pero la vida que somos sigue fluyendo. Entonces, la idea es, esa es mi verdadero ser. Eso es conectar con mi esencia, que siempre es. Y lo otro es un personaje que ha tomado esta forma cuerpo-mente y ha tomado un personaje porque necesitamos para movernos en este mundo un personaje. ¿Cuál es el problema? Cuando me identifico con ese personaje. Ese es el gran problema que tenemos, ¿no? Cuando creemos que eso somos. Y ahí sufrimos. Porque cuando dejamos de identificarnos con el personaje, el sufrimiento ya no está. Puede haber dolor, pero no sufrimiento. Y lo que tú me preguntabas, ¿cómo experimentar mi ser, ¿no? En el fondo, ¿cómo entonces experimentar eso que soy? Ese océano que soy, ese todo que soy, esa vida que soy, ¿no? Entonces les voy a invitar a que cierren los ojos un momento, que cierren los ojos un momento, se perciban ahora aquí, en este momento, perciban su cuerpo, su respiración. Y les pregunto, ¿qué queda cuando sueltas los pensamientos, los sentimientos, las emociones, las preocupaciones? ¿Qué queda cuando sueltas todo eso? ¿Qué queda? Déjate de soltar, déjate ir. No te pienses, sencillamente atiende lo que hay. Descansa en lo que es. ¿Qué queda cuando sueltas todo? Puedo descubrir que el presente es completo, que no le falta nada. Cuando estoy ahí atenta, no pensando. Si la pienso, la vida me parece algo, pero si la atiendo, soy vida, soy uno con la vida. Dejo que la vida se viva en esto que llamo yo. Me rindo a la sabiduría de la vida. Amo lo que es, tal cual es, con una aceptación profunda. Trasciendo los movimientos mentales del apego a mis carpetitas,
Me rindo a mi ser, a mi ser profundo, a la vida que soy. ¿Qué queda cuando cae todo? ¿Qué queda cuando dejo ir los pensamientos, las preocupaciones, las emociones, los sentimientos? ¿Qué queda? Muy parecido a lo de la pantalla en blanco. Quizás queda silencio, lo que experimentaba la muñeca de sal. Quizás queda vacío. Son distintos nombres que le damos a eso que no tiene nombre, eso que somos. Y que experimentamos desde la mente como vacío. Desde la mente lo experimentamos como angustia. Desde la mente lo experimentamos como algo que me da miedo. Pero cuando salgo del poder de la mente y me sitúo en el aquí y ahora, ya no tiene ninguna fuerza ese miedo, porque simplemente soy y descanso en eso que soy, en mi esencia, ¿no? Entonces la experiencia del yo verdadero es una derrota para el ego. El ego no, sucumbe. Cuando estoy en el presente, cuando estoy totalmente presente aquí y ahora, no en la mente, el ego desaparece. No existe, porque el ego solo existe en mi mente. En cambio, cuando estoy en el presente, en la atención plena de mi ser, solo estoy conectado con lo que soy de verdad, con mi verdadero ser. Hasta aquí el ejercicio de, como tú me preguntabas, ¿no? De cómo experimentar tu ser, el ser. Experimentarlo en ese silencio, en esto de estar presente aquí y ahora, no en la mente. Esa es la forma. Hay una cosa que se llama mindfulness, que muchos conocerán. El mindfulness trata de vivir en el ahora, de practicar el ahora, de estar totalmente en lo que hago. Si pelo una papa, nada más. No hay, después voy a hacer la cazuela. Ahora solo hay una papa pelándose. Estoy aquí, estoy totalmente presente. Y eso es maravilloso, porque cuando empiezas a vivir desde ahí, empiezas a vivir plena, feliz. Exacto. Yo me tengo un comentario anexo desde lo práctico, por así decirlo, no del ideal, sino que del día. En lo personal creo que después de muchos años de trabajar, he tratado de estar presente. Pero ¿qué pasa? Que si los otros, ¿no? Quienes, tu trabajo, tu oficina, digamos, tu familia, no están en esa sintonía, es como súper difícil. El raro, por así decir, es el que vive el presente. El angustiado se nota, el que está preocupado por algo, que obviamente no debería serlo quizás, pero vive adelantado. El que quizás tiene un poquito de bajón, pero está con el tema del pasado, con los recuerdos. Exacto. El que está en el presente es como que, extrañamente, está fuera de lo normal, por así decir. Entonces, uno empieza a buscar, somos así, ¿no es cierto?, de buscar quizás personas afines en una frecuencia, una sintonía, sentirme a gusto, ¿viste? Pero el día a día es doble pega para el que quiere vivir el presente. Como que está de moda más vivir angustiado que estar presente. Entonces, es doble pega para aquellos que están iniciándose en estos temas, en soltar el ego. Decirlo como más fácil, quizás. Soltar el ego, suéltenlo. Pero después a la hora de hacerlo, es más complejo, me parece. A ver, estar en el presente no es fácil porque estamos muy acostumbrados a habitar la mente, eso está claro. Claro. Y obviamente la mente es muy importante y es algo que nos ha llevado a la evolución que estamos y todo, y es estupenda. Porque dicen que la mente es un excelente siervo, pero muy mal amo. Cuando ella toma el poder, es el tema. Cuando tú la usas a tu favor, es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Fantástico. Ahora, yo creo, siento que cuando una persona está presente, poco a poco a su alrededor, cuando realmente tú estás viviendo el presente, los que están a tu alrededor empiezan a captar esa vibración en la que estás y conectan de alguna manera. Y si no, todos se retiran, porque no conectan. No tienes que hacer tú nada. Esa es un poco también mi experiencia. Gracias. Cuando tú estás, tú comunicas esa paz, esa tranquilidad que te sumerge estar en el presente. Entonces, no es fácil,
no es fácil, porque todos entramos de nuevo en la mente y entramos en el ego, y defender el ego, y vienen las discusiones, y viene. Entonces ahí es cada vez acordarse, decir, a ver, ¿qué pasó? Me volví a poner en mi ego. Ahora, siempre yo digo, no te tomes en serio, ríete del ego, ríete del personaje. Ríete del personaje. Otra vez, qué fantástico. Vuelvo a la presencia, tomo conciencia de mi respiración, tomo conciencia de mi cuerpo y me relajo. Simplemente no, porque si empiezo al ego le encanta, uy, ¿cómo pude hacer esto? ¿Cómo no fui capaz de evitar esto? ¿Cómo no fui capaz de estar en el presente? Eso es puro ego. Eso también es puro ego. Suelta. No fuiste capaz. ¿Y qué? Suelta esa incapacidad también. Suéltala. No pasa nada. Entonces, es que vivís cada vez más ligeros de equipaje, ¿no? Soltando. Increíble, sí. Es una tarea que requiere, por supuesto, primero querer hacerlo, intención. Y seguramente, claro, después lo llevamos a la práctica. Y de eso justamente te quiero llevar ahora, al tema. Ok, entendemos el ego, hicimos el ejercicio, pero ¿cómo trabajamos en eso? ¿Ya? A ver, claro, exactamente, buena pregunta, porque es, sanar el ego, de eso se trata, porque el ego que está herido, el ego es tirano, un ego herido es tirano, no te permite tomar distancia y conectar con tu esencia, porque te mantiene polarizado, ¿eh? Entonces yo lo trabajo en algunos talleres muy fuertes. Entonces lo que yo persigo en mis talleres es que la persona sane el ego herido para desde ahí conectar y tomar distancia, porque como te digo, el ego herido es tirano y no te permite mirar, porque estás yo siempre digo, como revolcado en la ola, tratando de defender el personaje y agarrarte con los apegos. Cuando sueltas, porque cuando sanas, porque ahí está detrás la niñita herida, el niño herido, ¿no? Que no te permite soltar. Cuando sanas tu niño herido, cuando sanas esto, puedes tomar distancia, porque un ego sano te permite tomar distancia y conectar con quien eres de verdad. Por eso mis talleres tienen ese fin. Yo nunca, normalmente son de orden psicológico, pero siempre les digo, no nos quedemos mirando el ombligo, porque si no sería hacer crecer el ego más. ¡Ay, qué ego más sanito que tengo ahora! No, se trata de trascender el ego. Una vez que ya lo está sano, decir, bueno, entonces esto yo no soy. Esto no soy. ¿Quién soy? Tomo distancia y toda esa energía que gastaba defendiendo al personaje a darlo a uso para conectar con mi esencia, ¿no? Un poco es eso. Y en eso van los talleres que hago, ¿no? El eneagrama, las claves, las nueve claves para el despertar espiritual, las corazas, quitar corazas, romper corazas. Porque de en eso, el fondo... Sí. Sí, de eso te quería preguntar justamente, pero antes te quería hacer un comentario. ¿Te pasa también con tus alumnos o tus pacientes, en este caso quizás, que muchas veces la coraza o lo que implica este tema no viene de lo que yo creo que soy, sino de que te pasa que dicen, por ejemplo, yo te veo tan fuerte y yo por dentro digo, ¿en serio? Así como, ¿por qué me ves así, digamos? Me empiezo a creer, ¿viste? Este comentario. Cuando es generalizado, por supuesto, que toda la familia cree que el fulano es, qué sé yo, el fuerte de la familia. Claro. ¿Cómo le decís al otro? ¿Cómo enfrentás al otro de una posición de decirle, no, ¿sabes qué? No soy así. O lo que yo, que esto que tú ves de mí, no lo... Porque yo proyecto quizás algo, viste, que, claro, que el otro enseguida te tilda. Entonces, tenés que entrar en explicaciones, me parece como... Claro, pero que eso en el que fondo... De hacer eso. Sí. ¿Sabes por qué? Lo que pasa, Romina, que nosotros también somos los que somos los que hacemos que los demás nos vean así. Porque, ¿qué pasa? En el tema de cuando gestamos la sombra, que yo le llamo la sombra, ¿no? Cuando trabajo la sombra, se forma polaridad. Yo, por ejemplo, si me quiero mostrar fuerte, porque en mi vida, en mi historia personal, al ser vulnerable, mostrarme débil, me hirieron, me hicieron daño, lo que tú quieras, ¿no? Me hicieron bullying, lo que tú quieras. Entonces me mostré fuerte y fui por la vida de fuerte, aquí va la fuerte, ¿no? Entonces, sabiendo que por dentro soy más, mientras más gruesa es la coraza, más débil es el ser que está dentro, ¿no? Eso está claro. Entonces, voy por la vía de fuerte porque no quiero que me hieran. Entonces, ¿qué pasa? Los demás, obviamente, ven lo que les estoy mostrando. Pero entonces, está lo que se llama la polaridad en la sombra, ¿no? Entonces, yo soy fuerte, pero también soy muy débil. Entonces, está todo esto. ¿Cómo lograr que poder algunas veces mostrarme fuerte y otras débil? Pero siempre les digo, llegar al centro, que eso sanará. Cuando logras posicionarte en el centro, yo no soy ni la fuerte ni la débil.
Yo soy a veces fuerte y a veces débil. No me tienes por qué identificar con nada de eso, porque esa no es mi esencia. Y ahí, no, en el fondo, no, quizás no es explicarle a las personas, es decirle, es mostrarte débil en alguna vez, mostrarte, porque claro, que esa cosa de decirle, no, es que yo soy débil, pero siempre voy de fuerte, es como decir, te fijas, o sea, yo voy siempre de fuerte, me muestro fuerte, pero conste que soy débil. No, claro, muéstrate, que te vean débil. Hoy estoy débil, hoy no soy fuerte, hoy me siento derrotada, me siento mal, lo que tú quieras, ¿no? Y es porque somos nosotros los que nos creamos. Nos hacemos el sándwich de lo que no nos gusta, nos lo comemos. ¿Te fijas un poco? Claro. Nosotros mismos. Entonces, pero es increíble cómo a la gente le llega esto. A mí, por ejemplo, es que me pasaba que me decían que porque yo tenía la voz ronca, era mal genio. Sí, sí, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Me decían, no sé, como que me da la impresión que sos así. Pero ¿por qué? Por la voz. Yo decía, increíble, como algo con lo que uno nace, ¿viste? Que no puede cambiar, como el tono de la voz. Claro. Yo le digo, te hablo golpeado, no, me decía, sos ronca. Bueno. Claro, es que tienes que asumir que el otro también trae sus sombras, sus temas. Entonces tiene la asociación, vos ronca igual mal genio, o vos ronca igual prepotente, lo que sea. Traemos, ¿no? Somos un grupo, somos egos chocando y sí. Bueno, se trata de ir saliendo de ahí para no seguir chocando a través de egos, porque a nivel del ser podemos ser seres profundamente dialogantes y maravillosos. Cuando echamos en los egos es que echamos a chocar y es muy difícil. Y al final, cuando sabes todo lo que no eres, aparece lo que eres. Por eso mis talleres son decirte, no, eso no eres. Después que arreglamos todo eso que dijiste, eso en el eneagrama, eso no eres. Eso claro. Es la careta que te has puesto. Entonces, es el verdadero, en el fondo les digo, vamos a ir al verdadero ser pasando por el falso ser, por el falso yo. Vamos a ir al verdadero yo pasando por el falso yo. Un poco es eso. Técnica. Sí, hay uno de tus talleres, el primero que estoy acá viendo, que es el que parte, voy a decir el primero por fecha, es el que parte el sábado 10 de abril y es Rompiendo Corazas. Sábado 10 de abril parte este taller y termina el primero de mayo. Por el nombre, Rompiendo Corazas, si nos podés explicar un poquito de qué es, en qué consiste este taller. Sí, este taller lo hago con Stephanie, una psicóloga y profesora de yoga. Y lo que hacemos es ir ayudando a través del Caballero de la Armadura Oxidada, que no sé si han leído ese libro, vamos siguiendo el sendero de la verdad y vamos trabajando a nivel corporal, físico, mental y espiritual las corazas que nos hemos ido poniendo y viendo cómo se pueden ir soltando. Entonces hay que pasar por unos castillos, como usando el símil del caballero, que son el castillo del silencio, el castillo del conocimiento propio, el castillo de la valentía, ¿no? Del valor. Y entonces vamos haciendo este proceso en el cual es muy práctico este taller, porque pasamos tan pronto a la colchoneta, de la colchoneta pasamos a una meditación, de una meditación a alguna imaginería, de una imaginería pasamos a teoría, y así, es completamente, y mandamos mucho material a casa, para que la gente durante toda la semana siga practicando con la meditación, el ejercicio, la imaginería, lo que sea, ¿no? Es muy, 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 muy entretenido ese taller. Para ir soltando justamente la coraza. Perfecto. Que no tiene nada que ver con la charla del otro día que tuvimos con otro profesor que era sobre protección psíquica, porque ahí enseñamos cómo protegernos, y acá digo, rompo las corazas, me quedo así como, viste, sin nada. No, esas son dos áreas totalmente distintas. Exacto. Acá hablamos de otras corazas. Exacto. El personaje. El personaje. Perfecto. Exacto. Después hay otro taller que vas a hacer, que es el jueves 6 de mayo y termina el jueves 24 de junio y se llama Introducción al Eneagrama. Sí, ¿sí? Ese es un taller muy lindo, es fantástico, hay gente que ha cambiado su vida totalmente con el Eneagrama. A mí me removió totalmente, fue lo que me hizo cambiar muchas cosas en mi vida. El Eneagrama habla de 9 tipos de personalidad y con sus 3 subtipos cada uno, al final llegamos a 27 tipos y es una técnica que tiene cerca de 2.700 años. O sea, no estamos hablando de algo de ayer, ¿eh? Y es maravilloso en cual tú vas descubriendo el centro desde el cual te mueves, cabeza, corazón, entraña, y de ahí vas descubriendo dentro de esos centros qué personalidad tienes, y ahí estamos, cada centro tiene 3 tipos de personalidad básica, y después cada personalidad, cada eneatipo tiene 3 subtipos. Entonces es un descubrimiento muy precioso, muy práctico, lo hacemos
en cuanto hacemos, yo voy entregando materiales para saber qué conviene soltar, qué cosas te integran, qué cosas te desintegran. Entonces, cada eneatipo tiene cosas que le integran y cosas que le desintegran. Que uno puede decir, aquí paro, cuando estoy poniendo por ahí estoy mal. Claro. O qué cosas me equilibran el vuelo, qué cosas me desequilibran mi vida. Entonces, cuando estoy por ahí estoy mal. Esto, en cambio, me equilibra. Entonces, es un taller sumamente enriquecedor para una transformación personal. Sí. Y el último taller que, por lo menos para el primer semestre que está agendado, es 8 claves para el despertar psicoespiritual, y ese parte el viernes 7 de mayo y termina el viernes 25 de junio. Exacto, ese es un taller muy querido que creé hace poco y va hablando de, son claves para ir despertando. Pasamos por quién soy yo, lo que hemos hecho hoy día un poco, pero es más extenso, y vamos haciendo un proceso de ir soltando, 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 hasta llegar a soltar todo. Y por eso hay que pasar viendo todas las creencias mentales, toda, un poco lo que hoy hemos visto, pero trabajado cada parte, claro. Muy trabajado, hasta llegar a un despertar, invitando a un despertar, abrir los ojos y ya cuestionar qué es la realidad, en realidad. Cuando digo la realidad, ¿qué es la realidad? Y ahí es muy, muy precioso, ¿no? Hay un clic de las personas maravilloso. Alguien me decía cuando lo hice, mira, es lo mejor que me ha pasado en mi vida, haber hecho esto. Sí. Excelente, entonces todos quienes nos están escuchando quieren profundizar, hoy hicimos una leve, por supuesto, presentación, que conozcan a la profe Fernanda y los talleres que ella realiza, pueden buscarlos también en eventos de Casa Berkana y ahí desde ya se pueden inscribir. Sofía es tan ordenada, que tiene todo programado, cosa que el alumno llegue, pinche, listo, ya está. Oye, Romina, me gustaría hacer una pequeña, un mensaje a las brujas que somos de Casa Berkana. Por supuesto, todo desde, lo que quieras. Desde este tema, porque yo pensaba, bueno, ¿y cómo está relacionado esto con las brujas, la brujería blanca, ¿no? Que ¿ya? se practica. En el fondo me venía el aprendiz de brujo, ¿se acuerdan del aprendiz de brujo? Cuando hay ego, ¿qué le pasó al aprendiz de brujo? Por el ego, por el poder, empieza y se le queda la embarrada, ¿no? Queda la grande. Entonces, ¿cómo, qué importante es para alguien que quiere vivir, practicar esto, la brujería blanca, es que no haya ego, soltar el ego, porque el ego puede llegar a transformar todo si lo vivo esta magia desde el ego. Entonces, exacto, creo que es tan, tan importante, ¿no? Eso. Y bueno, y finalmente, yo resumo, les invito a cultivar el arte de soltar. Porque soltando todo, vas a descubrir, yo descubrí, lo que no puedes soltar. Y lo que no puedes soltar es tu verdadero ser. Lo demás, todo lo puedes soltar. Es todo. Es difícil, pero se puede, sí. Sí. En este mundo de las terapias, ya no me ha tocado volver a verlo, pero en muchos años atrás, me pasaba que me encontraba con otros terapeutas y en la conversación, que a mí me llamaba la atención, porque no pertenecía a este mundo, por así decirlo, en ese tiempo 100%, yo vengo del lado científico, entonces como que era medio extraño este transitar, y era como, por ejemplo, no sé, qué sé yo, ¿quién veía más? No, que yo veo hasta, no sé, tal imagen, no, que yo veo más, y yo alcanzo más estrés. Y era como un tema de, yo decía, ¿de qué estamos hablando, digamos? La competencia, viste, del ego en el terapeuta, y sé qué complicado para el que tiene que, en el fondo, transmitir, escuchar, ¿no es cierto?, empatizar. Si el propio terapeuta no tiene resuelto temas de ego, es muy complejo, digamos. Lo pensaba, porque lo veo una responsabilidad, finalmente. Hoy justamente claro, con unos alumnos, un alumno que quiero muchísimo, me decía, es que usted me enseñó a descubrirme, me decía en un momento. Yo decía, yo no te enseñé nada, decía, yo vi una puerta y quizás vos me estás enseñando muchísimo más a mí, o sea, los dos nos retribuimos. Exacto. ¿Viste? Yo no estoy en una posición distinta desde que yo te hablo, desde que, mira, es súper fácil, anotá. Tenés que hacer esto, esto y esto y ya está, y listo. Yo decía, yo no tengo resuelta mi vida, o sea, no te podría decir quizás a ciencia cierta, viste, las claves y todo eso, pero sí lo podemos hacer juntos. Claro. O sea, desde el error, viste, desde el error del profe y el error del aprendiz, digamos, ahí estamos los dos enredando, sí, ¿viste? Sí, porque ese es un terrible peligro, que sobre todo en este mundo espiritual o pseudo espiritual, que
creemos que ya vamos, alcanzamos y claro. Si vamos de vegetariano ahora somos veganos y miramos a los otros. No, no. Ahí es cuando hay puro ego. Porque exacto. Digo, pasamos del ego material al ego espiritual. Seguimos sí. En el ego. Puro sí. Ego. Y ahí exacto. Hay que estar muy atento, muy atento. Así es, completamente. Sí, sí. ¿Cómo se pasó el programa? Creo que quedan sí. 8 minutos para que se nos acabe el programa. Y te quiero contar algo, que me acompañes un minutito, porque en Casa Vercana estamos haciendo una revista con mucho cariño, autogestionada, igual que la radio, ¿no es cierto? Y la idea, ¿cuál es? La idea de esta revista, que sale cada 15 días, es gratuita, solo tienen que pedirla, como dice ahí, revistacasavercana@gmail.com. Acá informamos con más detalle los cursos, los valores, los profesores, y de a poquito vamos introduciendo temas de desarrollo, como por ejemplo hay una entrevista de Yoga Niño Casa Vercana que hace Alejandra Faría, ¿no es cierto?, la directora Casa Vercana. Hay un ritual para subir el ánimo, como te decía, los cursos, ritos de paso desde Wicca, en este caso es un bautizo, claro, y una gema. Todo eso está en esta revista. No sé si la pudiste ver o todavía no, pero... No, muy buena, ¿sí? Muy buena. Me encantó. Muy sí. Buena, muy bien. Tiene mucho material, muy interesante. Sí, es entretenido hacerla. Entonces, todo sí, como, sí. Como nos entretenemos. La radio para mí es un placer venir. La revista la hago, pero así feliz, así como... Qué buena actividad, me gusta hacer esto. Así da gusto hacer las cosas, ¿viste? Con... Sí, sí, sí. Y quien quiera recibirla, por supuesto, nos escribe y ahí es gratuita y cada 15 días está la revista. Además, si querés suscribirte a esta revista o querés tener alguna publicidad, pasar algún, mostrar tus productos o bien tus servicios, nos escribís también al mismo mail y ahí yo te cuento cómo se hace. Todo lo que hay que hacer, logo, temas de diagramación, etcétera. Así que estamos con Tuti, con los medios. Muy bien. Sí, ahí sí estamos. Pues muchas gracias, Romina. Fernanda, me encantó que hayas estado. Es un temón el ego. Yo soy argentina, entonces el ego es algo que está muy presente. Nosotros trabajamos mucho con el ego. Hay muchos chistes con eso. Uy, sí, increíble. Pero yo creo que el ego es como, en ese caso, voy a ir quizás te voy a decir una tontera, digamos, pero el ego quizás el argentino es una especie, claro, de defensa, ¿viste? Es la impronta. Claro. Es como si no me sube nadie la autoestima, me la subo solo, digamos, como que parte por ahí, todo está, te refuerzan mucho esos temas, la verdad, en la educación, en la cultura, algunos por supuesto quizás más que otros, pero en general siempre lo veo desde el reforzamiento de la autoestima, entonces sí. No es llegar y soltar todo quizás y dejar la esencia, sino que es saber manejarlo, el ego es... Claro. Hay que saber cómo. Claro, que no es, no es soltar, no es dejarlo, es no identificarte, en ese sentido soltarlo. No exacto. Identificarme, no decir yo soy esto. No, yo soy, mi esencia es divina, es maravillosa, es esto. Y me vestido de este traje que uso porque me sirve para moverme en este teatro de la vida, porque al final la vida es un teatro. Así es. Exacto. Así, claro. Pero sí. Siendo consciente. Porque cuando te empiezas a identificar, ¿viste? Me cuesta cualquier cosa que pierdo, me asusto y me angustio de lo que pasaba ahí, porque me está quitando mi esencia. No, tu esencia no. Es algo que puede ir y venir y tú sigues siendo. Eso es lo importante. Exacto. Eso le pasa mucho también a personas que son, por ejemplo, líderes, ¿no es cierto? Por ejemplo, en alguna empresa, y llegaste, pones el traje de jefe, y después a la salida te dicen, uy, no sé, no me imaginé que usted era así. Como claro. Otra cosa. Y, claro. y uno le dice, es que eso soy yo 6-7 horas en el trabajo, pero afuera de eso está el verdadero exacto. Ser, digamos. Esto es un rol, ¿viste? Que uno exacto. No anda por la vida mostrándose así como eso. Vas en la vida, vas ejerciendo roles. Claro. Y los que te conocen realmente saben cómo no claro, es. Claro, sí, el drama es cuando tú te identificas. Yo siempre les digo, es como subirse a Don Juan Tenorio a actuar al teatro y después bajar y seguir a Don Juan Tenorio todo exacto. En su casa, con su familia. No, ya terminó la actuación. Entonces sí. Es importante que el actor reconozca que
él no es Don Juan Tenorio, es una actuación que está haciendo. Pero esa es la, ese es el drama, es cuando me identifico. Ahí vienen todos los problemas. Si no, me río y lo paso genial con el ego, no hay problema. Pero consciente, con, poniendo pues, conciencia. Exactamente, eso. Desde la conciencia, sí. Exacto. Cuando en algún momento fui jefa por él, llegaba a mi casa y mi esposo me decía, paremos, acá no, acá, ya terminó la, la función, ya... Siempre hay gente que te ayuda alrededor. Claro, yo llegaba así casi a, viste, con a sí, el personaje, claro. ¿Sí? Y me chantaban y me decían, no, flaca, ya está, ya fue. Y ahí, bueno, entendía que es, era un rol. Pero importantísimo saber en qué momento, como vos decís, tomárselo con más, por supuesto, sentido del humor, saber jugar con claro. El ego también. Claro, ¿no? Y para poder hacer eso tienes que estar sano. Y para Exacto. Estar sano está el propio conocimiento, está el eneagrama, están muchas técnica y de crecimiento personal, porque en la medida que estás sano, sana al niño interior, todo lo que decía, ¿no? Yo puedo hacer esto, puedo no identificarme y reírme sanamente. Perfecto. Fernanda, un gustazo. Igual, un placer. Espero volver a verte, tenerte acá en la radio cuando encantada, quieras. Encantada. Con otro tema puede hacer, cuando quieras, yo feliz. Tenés mil temas, así que cuando quieras, vos me decís, Romina, yo quiero mostrar esto y ningún problema. Ah, maravilloso. A todos los que hoy día se conectaron, muchísimas gracias. Anita, muchísimas gracias también. Y el lunes ya estamos con la profe Rosita López con el tema registros akáshicos. Sí, así que los esperamos el día lunes. Fernanda, un saludo cariñoso. Qué envidia que estés en Laguna Verde, me encantaría estar por ahí. Cuando quieras, aquí estoy. Perfecto. Bienvenidos. Y a todos, muchas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Besito. Chao, Fernanda. Chao, Anita. Chao, Lanita. Chao. Gracias chau por todo. Chao a todos. Gracias a ti. Gracias. Chao. Chao.